Bienvenidos a su canal Gustavo 22, espero se suscriban, activen la campanita de notificaciones, le den me gusta a este video y dejen sus comentarios. Y es que Natalia y Nacho no saben cómo Salvador Cervoni aguanta a Laura. Nos explican cómo es que no le ha puesto un alto. Así que veamos y reaccionemos un poco del contexto, puesto que tuve que cortar bastante porque Telemundo no me dejó colocar esas partes, me imagino, porque las pasarán en la gala del día de hoy. Esa parte no sé si voy a hacer. Dice lo de Cervoni, me pueden castigar por radical. Y es aquí donde empiezan a decir que, como dice Cervoni, lo pueden castigar como radical, pero él está buscando también su bienestar común, porque obviamente este es un juego donde solo uno va a ganar y tú no vas a llevar a alguien más al triunfo si tú lo puedes hacer por ti mismo. Pero güey, yo no voy a tolerar, Nacho. O sea, no mames, cabrón. Y aquí está hablando del comportamiento que ha tenido Laura hacia Salvador Cervoni con los cambios de actitud, el decirle que no la ha apoyado, que ha jugado en su contra, que lo que quiere Salvador Cervoni es eliminarla, que tampoco la ha salvado del Zoom. Entonces estas son las actitudes que Natalia no comprende de cómo es que Salvador Cervoni aguante tanto a Laura. Lo que es con quien se te dé cuenta, güey. Y si tú dices que te dan los problemas, si te dan los problemas para un montón de cosas, me insisto, por favor, si después lo Y bueno, pues déjenme saber ustedes en los comentarios cuáles son sus opiniones de todo lo que está pasando entre Laura y Salvador Cervoni. Sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.